Bienvenidos a Santa Cruz Tejalpa y espero que les guste este video que vamos a mostrar a continuación. Pues esperamos que se pasen bien, que haya salido bien este video. ¿Qué tipos de pájaros hay en México? Hay cocas, palomas, gordonices, calandrias, pájaros chismosos, chiquillos, gavilanes. Sopilotes, auras. Águilas. Acción. 3, 2. Quítate, René. Bueno, pues venimos aquí donde vamos subiendo la torre. Y pues ya llegamos a lo más alto de la iglesia. Aquí, como ven, se puede ver Tejalpa, sus cerros, la plaza. Y aquí ven una parte de la iglesia. Miren, aquí están las campanas. Ahorita están sonando las campanas. Y ahí está marcando la hora, que son las 12. Thank you.
Por eso, ¿en qué? Pues mira, se dan muchas campanadas. Por ejemplo, ahorita a las 12 se dan 12 campanadas pequeñas y un repique de 12 campanadas grandes. Hacen un repique. Ajá. ¿Cuántos años llevo aquí? Ah, llevo 6 meses. 6 meses llevo. ¿Cuántos diositos hay aquí? ¿Cuántos qué? Diositos. Hay un solo Dios. ¿Cuántos santos hay acá? Ah, santos sí hay muchos. ¿Cuántos cruces hay acá? Cruces también hay muchas, muchas cruces. Porque pues, cada espacio tiene su cruz o cada imagen trae una cruz. Entonces, por lo tanto, hay muchas cruces. Si aquí antes enterraban los muertitos. Pues antes sí. Sí, aquí en el atrio había muertitos. ¿Desde qué año hicieron la iglesia? Híjole, eso sí, no sabemos, porque ya tiene muchos años. Ni nuestros abuelos, pues no sabían de qué año son. Porque ya tiene muchos años. Sí, ya tiene muchos, muchos años. No sabemos de qué siglo sea. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Pues no sé, hijo. No sé cuántos años, porque pues ya tiene muchos siglos que existe. Una pregunta, ¿quién le enseñó a tocar las campanas? Ah, pues nadie. Yo aprendí, porque ahora sí que de cuando entré aquí nunca las había tocado. Y hasta que empecé a trabajar aquí ya, pues yo solo aprendí. Nomás había oído cómo las tocaban y así es como se aprendió. Sí. Los parientes cumplen años. Vamos con mamá. Casi el mes de la gallina de la idea se convirtió en la cocina. Se vio en la ventana. Qué rico huele. Pero antes la fiesta. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años tienes tú. ¿Yo? Tú. Ocho. Ocho. A ver. Uno, dos. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues cuando te gustan, nada es difícil de hacer. No es difícil. ¿A ti te gusta leer? A mí sí, un poquito. ¿Te gusta leer? Qué bueno, pues los invitamos a que vengan a leer con nosotros un rato también. De esta biblioteca, pues me gustan todos los libros, porque todos los libros son, la mayoría son cuentos. Entonces me gusta mucho leer cuentos. Para mí o para alguien más, me gusta que me los lean. Y me gustan los cuentos de animales. Para mí difícil, de cierta manera sí, porque manejamos un tipo de material un poco fibroso y utilizamos un cuchillo para la fabricación y elaboración de cada una de las figuras. Un poco difícil, pero no imposible. ¿De cuántos años empezó a hacer figuras de Coco? ¿A los cuántos años empecé? Empecé a aprender desde los 19 años y ahora tengo 25 años. Llevo 6 años en la práctica de la figura de Coco. ¿Cómo aprendes?
aprendí a hacer las figuras. Y por un amigo que llegó a mi tierra para enseñar a varios y aprendí yo más que todos los demás. Pero llegó alguien a enseñarme. ¿Una pregunta más? Sí, me he cortado de muchas veces y de muchas maneras. Este es un corte que me hice por no prestar atención en lo que uno está haciendo. Pero en realidad sí me he hecho varios cortes. Pero nada grave. ¿Alguno más? ¿Y allí en su tierra hay muchas palmas? Uy, en mi tierra es una parte que se encuentra al sureste de México, que es Tapachula, y es una costa donde hay muchísimos cocos. Todos los cocos que tú puedas querer y comer y jugar y todo. Muchos cocos. La riego diario, cuando se puede y hay agua. ¿Quién plantó su rosa? No recuerdo exactamente qué persona, pero fueron de aquí mismo, de la comunidad. Cuando no se quieren vacunar, para empezar me da mucha tristeza por los niños, porque se están quedando sin una protección y se pueden enfermar de algo que se puede prevenir con la vacuna. Entonces yo sé que les va a doler, yo sé que se van a poner tristes, pero es muy importante y a mí me gusta más que aunque chillen, pero los tenga que vacunar. ¿Cuántos años lleva trabajando? Llevo trabajando 31 años y reconocidos 27. ¿Por qué entró aquí a trabajar? Entré a trabajar aquí porque sabía que era muy importante que una persona pudiera ayudar a todos ustedes, a ustedes vacunándolos, a las señoras checándoles la presión, a los señores, que todos estén sanos. Esa es mi acción, estar ayudándolos para que estén bien. ¿Cuántos compañeros de trabajo han tenido? Uf, si son médicos, son muchos. Imagínate, uno por año serían 31 médicos. Algunos han renunciado o han hecho un cambio. En total han sido como 35. Y mi compañera que me sustituye los fines de semana han sido dos. Uh-huh. Esta palmera verde tiene muchísimos años que un señor la plantó y tiene 500 años. ¿Cómo va a tener 500 años si está muy chiquita? Este carro tiene un año. Tres años. Y es del presidente. Esta camioneta, como la vemos, ya está muy viejita, pero sigue funcionando, nomás que ahorita la dejaron aquí, no sabemos por qué. Y ya tiene algunos golpes. ¿Cuántos años lleva la camioneta? 6 años acá, con nosotros en el pueblo. ¿Cuántos años tiene su marido en ser presidente? 2 años y 8 meses. ¿Tiene muchos golpes o se los dan cuando un choque o de por sí ya los tiene? Los golpes que tiene la camioneta es porque cuando la regalaron al pueblo, ya era una camioneta de uso y luego se ha utilizado para muchas actividades en terracería y por eso se ha dañado. ¿Cómo lo hizo su esposo para poder ser presidente?
Pues es porque todo el pueblo opina que sea él el presidente y votan por él y gana. Allá no es de lo grande, ¿Qué tipo de animales hay en el Cerro Grande? Hay culebras, venados, zopilotes, conejos y palomas. Y también hay ardillas. ¿Sabe cuál es la historia del Cerro Grande? Dicen que cuando es la feria, se abre según el encanto y miran adentro. ¿Es cierto que arriba del Cerro Grande hay como una casita y una piedra al lado? Sí. En veces mis hermanos van y hallan venados y tejones y en veces culebras. ¿Qué clases de culebras? De las normales, no son como cascabel ni eso. ¿Alguna vez has hallado tú una? Sí. La primera historia es cuando yo apenas era una recién nacida. Mi hermano Israel, que tenía ganas de como unos 5 años por ahí, y nos fuimos a Cuisco un día. Estaba como por un cerro ahí atravesando los cerros. Y un día mi hermano me estaba cuidando, tenía 5 años y yo era como recién nacida. Y nos fuimos para allá, mi mamá estaba arreglando la casa de que ya estaba destruida. Y yo estaba allá en la cunita y se me iba subiendo por ahí y mi hermana dijo, ¡un gusano! Y así es como viene la culebra. Y la segunda es cuando mi gata le llevó de comer a los gatitos y era una cuijilla por aquí de este tamaño. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucila. ¿Lucila qué? Llamo Mejía, Segura. ¿Tu papá está aquí o está trabajando en el cerro? Está aquí. ¿Cuántos hermanos tienes? 4. ¿El más chiquito eres tú? Sí. ¿Tu hermano, el más mayor de ti, cuántos años tiene? 10. ¡Acción! ¡Hola!
Bueno, nosotros hicimos un documental y por base a una computadora, y agradezco a los compañeros que ayudaron a hacer este video, a los que salen en la foto y también de que hicimos un reportaje. Y también le damos gracias a los que entrevistamos y nos ayudaron con las preguntas, y espero que el otro año vengan para que ustedes también puedan experimentar lo que, bueno, se siente ser parte de algo, saber las cosas pues de aquí, que hay aquí. Gracias por su atención prestada y espero que les haya gustado este video. Y pues este fue nuestro video. Gracias por estar con nosotros. Thank you.